Mira quién tenemos aquí. Bárbara. No puedo con esa tía. Con ese look super puta Paris y después se hace la virgen. A ver, por favor, ya vale. Bueno, la verdad es que yo creo que la muerte de Ángel merece una respuesta. Nosotros le queríamos mucho y no le vamos a olvidar. Así que yo lo que propongo es, pues, que hagamos una fiesta. ¡Clara! ¡Clara! ¿Cómo corre la hija de puta? ¿Dónde te escondes, Caperucita? ¡Clara! ¡Clara! ¡Sorpresa! ¿Sabes que te he traído un regalo? ¿Ah, sí? Dame un dedito. ¿Este te vale? La verdad, no sé por qué te regalo nada. Porque has sido una chica muy mala. ¿Yo? ¿Sabes que yo también te he traído un regalito? ¿Cuál? Uy, qué rico. Dámelo todo. Es una cita, ¿verdad? ¿Qué me vas a hacer? Creo que voy a tener que darte una patada. Tú no sabes que pegar a una mujer es algo muy, muy feo. Voy a tener que enseñarte modales, lobito travieso. Ahora vas a aprender la lección. ¿Te gusta? ¿Que si quieres que te acerque? No, prefiero ir andando, gracias. ¿Estás segura? Mira que a mí no me importa, ¿eh? Que ya le he dicho que no, gracias. Bueno, mujer, perdona. No te quería molestar. Solo estaba buscando un sitio por aquí para comer. ¿Sabes alguno donde se coma bien por aquí? Pues en este pueblo no. Pero en el siguiente hay un sitio que no está mal. Casa Lucía. Casa Lucía. Muchas gracias. ¡Qué calor, eh! ¿Te vas a derretir así? ¡Qué barbaridad! ¡Sube! ¡Que no pienso subir! ¿Cómo quieres que te lo explique? ¡Que no quiero volver a verte! ¿Te ha quedado claro? Te digo que subas al coche, me cago en la hostia, no la liemos otra vez, ¿eh? Ya tengo quien me lleve. Mira, te lo pregunto una vez más y me largo. ¿Para subir o no? ¿Estás bien? Sí. ¿Te lo echaste de menos? Sí, mucho. Thank you.
he madrugado. Los mismos minutos, el mismo reflejo. Su voz. Bárbara, venga al salón en cuanto esté lista. Siempre lo mismo. Enseguida, padre. Buenos días, mamá. ¿No habrás pasado frío esta noche? ¿Sabes? Me ha dejado entrar alguien en la casa. La primera vez desde entonces. Es mi nuevo profesor de piano. Se llama Sebastián y es mucho más joven que los demás. Repite conmigo. Ahora sígueme. Vamos. No seas estricta. Olviden el orden y la razón. No puedo. Sí que puedes. Hazlo. Déjate llevar. Arráncate las normas. No hay partituras, no hay pentagramas, no hay notas. Siente la música. Ahora la vez. Lo estoy haciendo. Vamos, descubre tu pasión y habrás mentido, porque somos fuerza, belleza, pasión entalada. Libérala, libérala. Que la clase ha terminado por hoy. Debes sentirte tan sola aquí, tan lejos de la ciudad, sin amigos, sin hermanos. ¿Irás hacia Castellón? ¿Me llevas? El libro para niños que ha influido de forma más profunda en el modo de vida de las sociedades industriales tras la Segunda Guerra Mundial. Si falta dinero, basta con fabricarlo, decía. ¿Qué sucedería? ¿Habría inflación? ¿Habría inflación? Que el Banco Central imprima billetes. A mayor inflación, menor desempleo, ¿no es así? ¿Puedes pedir otra botella de vino? ¿Y qué más? Me lo contarás cuando lleguemos a tu casa. Lo querías así de rápido, ¿no? Directo al turrón. Listen, it was beautiful. En el riesgo está la emoción, sin fuego. Ni que lo digas. Llevamos toda la noche dándole vueltas a lo mismo. ¿No tienes forma de salir de esa espiral? No. Soy como soy. Soy una sumisa. ¿Sabes lo que es eso? Soy Asunción Prometida. Me pierden los sádicos, los violentos, los chulos, los macarras, los perdonavidas.
Me pierden porque yo puedo con todos. Sé de qué vas. Pues ten cuidado. Espero que me sigas a mi casa y demostrarte hasta dónde puedo llegar. ¿Esperas alguna exclamación? Ellos se pierden por mí, por mi sumisión, mi obediencia, mi aceptación. Ellos tiemblan, padecen, sufren solo de pensar que algún día dejaré de ser sumisa, obediente, conformista. Listen, it was beautiful. Y un día todo estalla y se produce el gran silencio. La huida de la sumisa. La terrible soledad del dominante. De nuevo, la sumisa ha derrotado al violento, al sádico, al perdonavidas. Me buscarás porque te amo. Te quiero. Yo, Asunción Prometida, sumisa entre las sumisas, conocí al príncipe de los verdugos en un bar de copas. No me das miedo. Esperas una exclamación. Es que siempre te estás metiendo con nosotras. Que si hacemos esto, que si hacemos lo otro. Y luego tú solo dejas hablar a tus hormonas. Que pareces el conde de Montecristo saliendo de su celda después de no haber visto una mujer en 20 años. Sí. Lo que te pasa es que siempre te fijas en las que tienen muy poquito de aquí y mucho de aquí. Sí, bueno, también me enamoré de ti, ¿no? Ya. Pero lo mío fue diferente. Eso es cierto. Tú no tienes ni de aquí, ni de aquí. ¡Imbécil!